Bien, estamos ahí entonces. Eh, en la primera parte de esta epístola, al final de la misma, de esa primera parte, pues nos quedamos con la enseñanza de Juan, que se correspondía con el buen testimonio de Gallo. Nos acordamos de Gallo, ¿os acordáis? Que Gallo es un nombre muy común. Eh, el imperio romano en aquella época eh, era uno de los eh, 18 nombres más comunes, como aquí sería Manuel o no sé qué, o Juan. Es nombres comunes, o sea, que en sí mismo el nombre Gallo no nos dice nada y tampoco nos tiene que decir nada, no es el nombre, es la persona que tenía ese nombre, de eso está hablando Juan, ¿no? Eh, conocido por Dios, por supuesto, es enseñanza la de ayudar a todos aquellos que se dedican a llevar el evangelio, es lo que hacía Gallo, cooperando de ese modo con la verdad que es el evangelio. Y por eso leímos en su día, que fue el domingo pasado, justamente, al final de esta primera parte, los versículos 7 y 8, los leímos de nuevo para entrar ya en la segunda parte. Leímos: Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nos acordamos, ¿verdad? Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Sin aceptar nada de los gentiles significa que ellos no pedían nada a cambio, no se comprometían no se comprometían con la gente del mundo en el sentido de depender de ellos, depender de ellos, no, sino que su dependencia estaba en el Señor y, consecuentemente, en de la familia del Señor. Por eso iban a las iglesias de Cristo, para que ahí les encaminaran a ahí donde Cristo no había sido predicado nunca. Esa es la, la, la labor de los misioneros. De eso está hablando tercera de Juan. Y, y, y está hablando en cuanto a Gallo, que Gallo era de esas, de esos hermanos, seguramente Gallo era una persona entonces nueva en la fe. ¿Eh? nueva en la fe, pero que estaba dando un testimonio tremendo, un muy buen testimonio de, de fe, de vida de, de servicio y, y era alabado por todos alabado en el sentido de que era reconocido por todos ese servicio, ese buen hacer y Juan también, pues al recibir esa noticia, ¿os acordáis también? que estuvimos viendo que seguramente Gallo se convirtió con el ministerio de Juan entonces Juan le tenía como hijo espiritual en el sentido este, ¿no? entonces para él era una gran alegría que Gallo eh, ...fuera adelante con, con, con esa fe, con la fe y con esa fe puesta en práctica... ...no solamente con la, en la teoría, ¿no? Y eso es lo que... de eso estuvimos viendo. Entonces, a partir de este momento, Juan lleva el asunto a otra parte... ...muy diferente, que obviamente produce un efecto de contraste. Acuérdate de la palabra contraste. Es un contraste. Es un contraste, ¿no? Muchas veces las verdades eh, las entendemos a través de los contrastes de una realidad... Contraste con otra realidad y ahí vemos, realmente entendemos lo importante de lo que tenemos que entender. Bueno, esto es claro aquí, ¿no? Es un contraste enorme. En estos siguientes versículos Juan se presenta o presenta un cuadro muy distinto del anterior. Habla de un orgulloso y ambicioso personaje que se colocó como líder por encima de todos en la misma congregación de Estaba Gallo. Es Diótrefes. Así que nos habla de tres personajes esta, la, la, esta, esta epístola. Perdón. Nos habla de Gallo, nos habla de Diótrefes y también de Pasada, veremos luego que nos habla de, de Demetrio. Pero principalmente los dos personajes son Gallo, no no con, con ella, sino con Y, ese es el nombre, Gallo. Y Diótrefes. Ahora, curiosamente, Gallo quizás no tiene demasiada importancia en cuanto al nombre, por lo que dije antes, de que era un nombre muy común. Pero Diótrefes veremos con más detalle que no era un nombre común. No era un nombre común. Y veremos de dónde venía ese nombre. Y eso es muy explicativo para entender cómo se comportaba Diótrefes. Y Diótrefes significa alimentado por Júpiter. O sea que solamente el nombre ya, de alguna manera, nos da a entender qué tipo de, de personaje era. ¿Eh? alimentado por Júpiter. ¿Eso qué significa Diótrefes? Diótrefes. Nos vamos a, a centrar en Diótrefes. Lamentablemente muchas veces nos tenemos que centrar en, en este tipo de personajes, acordáis que, que estaba hablando de contraste, ¿verdad? Que no son gente buena, pero que nos ayudan a entender cómo no tenemos que ser. Fijándonos en estos personajes que no son buenos, ¿no? Este es el caso en cuestión. Diótrefes. Así que vamos a empezar. Leemos ya la parte esta, la siguiente parte, eh, luego seguiremos más, pero en principio los versículos 9 y 10 son muy explicativos al respecto. Yo he escrito a la iglesia, es Juana escribiendo y diciendo, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no lo recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas... ...no recibe a los hermanos y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe... ...y los expulsa de la iglesia. Como vemos, todo un personaje. ¿eh? Todo un personaje. Lamentablemente eso está pasando en muchas iglesias. ¿eh? Este tipo de actuación, este tipo de conducta. Y de aquí tenemos que sacar todo lo que va a ser positivo para nosotros. No porque nosotros seamos como diótrefes necesariamente... ...aunque podemos tener algo de eso, pero es para entender bien... ...todo lo que necesitamos entender... Y porque está en la palabra de Dios, hermanos, si está en la palabra de Dios, pues hay que estudiarla y sacar el máximo de ello. Amén. Bien, según vemos, el apóstol Juan había escrito previamente otra carta, porque dice, "Yo he escrito a la iglesia". No es esta epístola, es otra. Es otra que se perdió. Es otra que se perdió. ¿Por qué se perdió? Pues lo veremos. El apóstol Juan había escrito previamente esa otra epístola, o esa otra carta, que no ha llegado a nosotros. Y según el contexto que analizamos, muy posiblemente el tema del que trataba dicha misiva perdida era sobre la hospitalidad. Quiero decir una cosa aquí que es importante, el hecho de que una epístola en concreto no haya llegado hasta nosotros no significa que Dios ha fallado. En eso se agarran los herejes, ¿eh? Los herejes que contradicen la palabra de Dios y que la menoscaban, lo que dicen es eso. Es que tú sabes me han escrito a mí muchas veces. Tú sabes, o deberías saber, porque tienen esa manera de hablar, de que muchas, muchas, eh, muchos escritos del Antiguo, del Nuevo Testamento en concreto, se han perdido. Así que me estás diciendo que es palabra de Dios que se ha perdido. Y yo siempre le respondo: no, a nosotros ha llegado lo que Dios ha querido que llegara. Ya está. Es así de sencillo. Claro que hay muchas epístolas o hay escritos que se han perdido, muchísimos. ¿Eh? Y muchos otros que ni siquiera llegaron a escribirse, porque el Señor Jesús lo dijo, Juan lo dice muy claro del Señor Jesús, que muchas de las cosas que él hizo, que él hizo no han quedado escritas, porque si hubieran quedado escritas, se si hubieran necesitado muchos libros y mucha tinta. ¿eh? O sea, no, hubiéramos, en vez de ir a una Biblia normal, tendríamos que llevar toda una enciclopedia con nosotros, lo cual no es práctico, ¿verdad? No, ha llegado a nosotros lo que Dios ha querido que llegara. ¿eh? y bueno podemos dar una explicación en cuanto a esto esa epístola eh, Juan la escribió eh, otra cosa los que escribían los apóstoles que escribían muchas veces no eran conscientes de que eso era palabra de Dios se escribían porque sentían se de hacerlo porque la inspiración es o era y sigue siendo la del Espíritu Santo no no de hombre alguno porque entonces claro ya dependemos de hombres no como algunos nos acusan y nos dicen pero si la Biblia la escribieron hombres y siempre hay que responderles, claro que la escribieron hombres, además son 66 libros, imagínate, no es un solo libro, como el Corán que es un solo libro. Dice que, los que vieron, lo trajeron los ángeles, mentiras, lo escribió, se lo inventó Mahoma, pero bueno, eso es otra historia. Pero es que la Biblia son 66 libros, escritos por hombres, bueno, escritos por hombres, sí, la, la mano física era humana, diferentes autores, pero la inspiración divina, claro, ahí es donde ya los que contradicen la palabra de Dios ya no llegan ahí. Porque eso es un asunto de fe, y la fe solo la da Dios. Y esto hay que entenderlo, hermanos, para que no seamos confundidos, no nos asustemos. Si alguien nos dice y tú estás creyendo en un libro que le han escrito hombres, pues puedes decir, bueno, sí y no, sí, en cuanto a que la mano física era humana, claro, como no va, no puede, no puede ser de otro modo, pero la inspiración divina. Ah, eso porque lo dices tú, dicen. No, no porque lo digo yo, porque lo dice el mismo libro. Pero de todos modos, tú no vas a creer. Y no puedes creer si Dios no te da a creer. Así que hasta aquí no, hay, no, hay, no hace falta ir más allá. Porque no podemos discutir con gente que no tiene espíritu. Solamente les decimos las cosas, se las explicamos, hasta donde podamos, hasta donde deba ser. Porque a partir de ahí ya es tirar los santos los perros. Todo lo que in sea, intentar convencer a los demás, intentar convencerles. De alguna manera es tirar los santos a los perros, porque no podemos hacer eso, ni debemos hacer eso. Es Dios quien lo hace si quiere hacerlo. Amén. Amén. Bien, ese es el punto. Entonces, en cuanto a esa epístola, ha quedado claro. Y um, seguimos. Dice, seguidamente, Juan habla de ese nuevo personaje, Diótrefes, ¿eh? que le gusta, dice, tener el primer lugar entre ellos. Le gusta. Veremos esto. Es decir, que se las había ingeniado para ostentar el lugar de preeminencia entre los creyentes de esa iglesia a la cual Juan había enviado su carta. Eso es muy común. Voy a explicar. Eso ha pasado siempre y sigue pasando y pasará hasta el que venga el Señor. Una congrega y más entonces, y más entonces que no había tanta preparación, se convertían las personas y un grupito. O vamos a decir ahora mismo también, es ese mismo el mismo planteamiento, se convierten algunas unas personas. Son como bebés espirituales, de hecho son bebés espirituales, acabas de convertir, ¿verdad? Dios les ha convertido. Y entre ellos se coloca uno que es osado. No que se haya convertido necesariamente, de hecho no estamos hablando de conversiones auténticas en cuanto a ese personaje que sería Diótrefes, ¿verdad? Sino es una persona que tiene talentos, dones, tiene labia, tiene carisma, tiene lo que cualquier político que quiera vivir de la política, tiene. Digo político porque es el mejor ejemplo. ¿eh? O sea, gente con carisma, gente que tiene palabra, gente que en un momento... Palabra que dice que sabe cómo hablar, ¿eh? etcétera, etcétera. Y se coloca en medio de, los, de, los, de estos bebés recién nacidos. Es una, vamos a imaginar que es una iglesia que empiezan a hacer, es un punto de misión, a lo mejor no demasiado controlada por en el, en el sentido correcto por un, por un ministerio apostólico, como debe ser, un poquito abandonados, ¿verdad? Ahí, y, y en ese sentido. Y este hombre, esta persona, pues intenta poco a poco camelar su reino de taifas, ¿eh? Su reino de taifas, ¿me entendéis, ¿verdad? Como la Edad Media en España. ¿eh? Eh, lo va haciendo, lo va haciendo y los demás pues eh, se acostumbran a eso. Se acostumbran y luego llega, a lo mejor, pues un Juan, ¿eh? por decir que no llegaría ahora porque no existe ya el, el, el ministerio apostólico de Cristo, pero que me entendáis, llegaría alguien con, 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 con autoridad espiritual, un verdadero hijo de Dios, y vería eso y enseguida le señalaría con el dedo, tú eres un intruso, te estás aprovechando de esta gente que está aprendiendo los rudimentos de la fe. Bueno, esto es, esto es un poco el caso, ¿vale? Para que lo entendáis. Esto siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Y pasó ya. Y creo que es de ejemplo para nosotros, para que nosotros también entendamos estas cosas. Le gusta tener el primer lugar entre ellos. Es decir, que se las había ingeniado. Eh, y Juan está ahí. Y escribiendo. Entonces, según el contexto, Diótrefes no hizo ningún caso del contenido de esa carta. Esa carta que se perdió. ¿Eh? Ya que no ha aceptado la autoridad de Juan, porque dice que no nos recibe. ¿eh? No nos recibe. ¿Qué significa que no nos recibe? Significa todo. No nos recibe no solamente que no nos abre la puerta, ¿eh? sino que no quiere saber nada de nosotros. No recibe la autoridad apostólica. No recibe nada. Este hombre había, se estaba construyendo su propio eh, reino, ¿eh? mini reino. Se lo estaba construyendo él. Esa es, esa es la cosa. Y como veremos esa, eh, seguramente, por lo que entendemos, esa epístola que se perdió, él mismo la rompió. Le llegó, la recibió Diótrefes y la rompió. No le interesaba. Y veremos luego por qué. ¿eh? Algo para pensar. Lo he titulado Ni a Pablo ni a Juan. El apóstol Pablo y el apóstol Juan. Podríamos en nuestra humanidad pensar que aquellos corintios que no recibían la autoridad y enseñanza del apóstol Pablo. Estoy hablando de los corintios ponernos en situación, había una, una, un sector de la iglesia de Corinto, no voy a entrar si eran cristianos verdaderos o no, eso solo Dios, Dios lo sabe, seguramente muchos no, ¿eh? pero no recibían, ese es el punto, no recibían la palabra de Pablo, la palabra de Cristo a través de Pablo, no la recibían, estaban en contra de Pablo, ¿eh? preferían creer a otros, nosotros sabemos, falsos apóstoles, no creían a Pablo, ¿vale? Este es el punto. Esto es, quiero comparar una cosa con la otra para entender algo. Entonces, sigo leyendo, eh, no lo hacían porque Pablo no fue testigo directo de la vida del Señor, pero y en cuanto a Juan, ¿qué? Juan sí lo fue. Entonces, ¿qué diríamos? Que Diótrefes y los suyos, no solamente tenía su comandita, eran peor que aquellos corintios porque Juan tenía el testimonio directo de ver a, a, a Cristo. Y evidentemente Pablo no, porque no vivió con los discípulos, aunque luego tuvo revelación del propio Cristo, como todos sabemos, pero no conoció a Cristo en persona, ¿verdad? ¿Eran unos peores que otros? No, eran igual de malos, o sea, igual de no cristianos, porque no importa si el que no recibió el testimonio de Juan no lo recibió o el que no recibió el testimonio de Pablo, tampoco importa, porque en realidad ambos testimonios, el de Pablo y el de Juan, eran de Cristo. Con eso, ¿a qué es a lo que quiero llegar? Pues que no podemos juzgar las cosas, según vemos, desde una perspectiva natural, conforme a nuestra mente humana. Es que o uno es de Cristo o no lo es. Así de sencillo. ¿eh? Entonces, de todo ello, vemos que nada de todo esto se circunscribe al baremo humano, sino que el creer y consecuentemente confiar solo es de Dios. Amén. Tanto eran malos e los que no recibieron a Juan porque no recibieron a Jesús por medio de Él. Que los que no recibieron a Pablo por el mismo motivo. Eso lo vemos siempre en el Nuevo Testamento. ¿Mm? La queja de Pablo, porque sabemos más de Pablo que escribió más, era que eh, no le recibían, iban en contra de él, tanta gente, ¿no? que se decían cristianos, ¿eh? se decían cristianos. Con Juan pasaba lo mismo. Escuchad, ¿y ahora no pasa esto? Pues exactamente lo mismo. Y alguien dirá, bueno, es que Juan no está aquí. Mira, si estuvieran, pasaría igual. Vamos a imaginar que Dios concediera la que Pablo sea, o Juan en este caso, que estamos estudiando de Juan, se apareciera en medio nuestro, en, en, en persona física, de nuevo. Oye, Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Sí, no eso no sería nada en contra de. de, de, de un, no sería injusto. No, no, no iría en contra de, de su ley. Él podría hacer eh, algo así. Es por decir, ¿no? Es, es un ejemplo. Y, y nosotros supiéramos que efectivamente esta persona que viene es Juan. No sé, de alguna manera lo supiéramos, ¿vale? Estuviéramos seguros. Que no era un fraude. Eso no va a ocurrir, pero es una suposición para entender lo que quiero decir, vale, no vayáis más lejos, ¿eh? quedaros donde estoy yo. Vale, entonces eh, Juan empezaría a decir lo mismo que decía aquí, y te aseguro que muchos creerían y otros muchos que se dicen cristianos no creerían, porque el asunto no tiene que ver con Juan, y tampoco tiene que ver con Pablo, tiene que ver con que hay gente que es verdaderamente cristiana y gente que no es verdaderamente cristiana. Este es el punto, ¿amén? Esto de paso lo digo. Seguimos. Diótrefe seguramente destruyó. He estado consultando bastantes eh, autores y comentarios o algunos y dicen lo mismo, que la carta aludida por Juan dice que os ha escrito, ¿verdad? La carta esa la destruyó Diótrefe. Entonces vemos que el diablo siempre tiene cierto acceso a ir en contra de la voluntad de Dios. Tiene cierto acceso, acceso que Dios le permite. Cuidadito con eso, ah, no vayamos más allá. ¿eh? El diablo no hace lo que le da la gana, ah, pero aparentemente a nuestros ojos, a nuestros ojos, pareciera como que el diablo va más allá, pero eso no nos lo parece. Dios lo permite y sabe por qué lo permite. ¿vale? Entonces, eh, sigo. Y otra vez la destruyó. Vamos a hablar de la ambición sin medida y el fracaso seguro. Estamos hablando de un personaje que la Biblia nos habla de él y por lo tanto hay que analizarlo. Es Diótrefes en este caso, ya vimos de Gallo el domingo pasado. Eh, y la cuestión no es para ver qué malo era Diótrefes, ¿no? Qué malo eres Diótrefes. Oh, qué malo. La cuestión es, es ¿cu ¿cuánto de Diótrefes podemos tener nosotros? Si es que tenemos algo, en lo que tengamos. O sea, eso está para aprender. Esto está para aplicarlo en nuestras vidas, no solamente para saber lo que es importante. Es muy importante saber la palabra, es muy importante conocer estas cosas, para tener esa información y esa, y esa doctrina, esa teología en este caso. ¿no? Pero la, doc la doctrina que emana de, esta, de este hecho nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar cómo estamos andando delante del Señor. Pues Gallo es el caso, ¿verdad? En positivo. Y diótrefes está bien en negativo. ¿Amén? ¿Amén? Es lo mismo que Balaam. ¿Por qué nos habla de Balaam? ¿Por qué Pedro nos habla de Balaam? ¿Por qué Judas nos habla de Balaam? Era un profeta falso, pero que tenía acceso a, a Dios de alguna manera, ¿no? De alguna manera, porque dice que profetizaba en el nombre de, de Jehová. Y sin embargo era un un falso profeta, un falso hombre de Dios, más, más bien, falso profeta como consecuencia. ¿Por qué la, la Biblia nos describe todo esto, nos describe acerca de este personaje? Pues porque podemos aprender mucho de eso para no hacerlo, o para ir en la dirección contraria como es este personaje. ¿vale? No, no es que seamos como Balaam, no digo eso, lo que quiero decir es que si algo de Diótrefes tenemos, o de Balaam, o de quien sea, pues es bueno saberlo. Para apartarnos de ello, ¿amén? O para no caer en ello, que también es la otra cuestión. Entonces, Juan dice claramente que el tal diótrefe será ambicioso. La ambición. La ambición. Quiero hablaros un poquito de la ambición, brevemente. Algunos tienen la ambición como algo bueno, algunos tienen la ambición como algo malo. Pues yo creo que no es ni una cosa, ni tampoco la otra. Yo creo que aquí entra el equilibrio si una persona no tiene ninguna ambición no irá a por nada en la vida no estoy hablando de codicia eh codicia es otra cosa estoy hablando de ambición ¿qué es una ambición Ambi tener ambición ganas de conseguir algo ir a por algo pues quien quiere tener un título tiene que estudiar eso es pues una buena ambición ¿verdad? yo ambiciono ser eh, quien, quien quiera quien diga pues ser doctor yo ambiciono ser lo que sea pues vas tengo que prepararme para llegar a serlo el problema de la ambición es cuando ya es desmedida, cuando ya eh, se sale del margen, cuando ya eh, se entra en una experimentación ajena al sentido correcto del, del propósito que en principio uno, uno persigue y ya va más hacia otras cosas. ¿no? Eso está mal. ¿Amén? Así que cuando hablamos de diótrefe estamos hablando de un ambicioso desmedido, ambición desmedida, de eso estamos hablando. Dice textualmente, le gusta ser el primero de ellos. Esto es una, es una cuestión claro. A ver, inevitablemente siempre habrá alguien que sea el primero. Así como hay alguien que siempre habrá alguien que sea el segundo, y así como hay alguien que será el último. Es normal. En todas las cosas de la vida. No estoy diciendo nada que no sepamos. ¿Amén? Siempre es normal que haya uno y, y hay, hay personas que tienen, pues, capacidad, preparación, talento. Eh, estudios, dones, o llámele como quieras, y no es que merezcan nada, pero de una manera eh, natural mm, avanzan en un, en un contexto en concreto, sea el, el de empresa, sea el de estudios, sea el donde sea, ¿eh? y avanzan porque es normal y natural, y, y, se, y se colocan en primer lugar, pero eso no significa que es, es un posicionamiento de orgullo y de soberbia, sino sencillamente están donde les toca estar. Porque realmente es justo, vamos a decirlo así, ¿Amén? ¿amén? Por eso este planteamiento rompe todo el planteamiento comunista. Planteamiento comunista, no, no estoy hablando de política, estoy hablando de, de cuestiones eh, que, que, nos, que nos ayudan a entender, ¿no? El comunismo equipara a todos por igual, no importa si uno se ha preparado más o se ha preparado menos, eso es injusto por raíz. ¿verdad? O sea, no, no, es, no es justo esto. Lo, lo, en una sociedad tiene que haber justicia, un sentido de justicia. Y el que se prepara más, el que se esfuerza más, el que trabaja más, el que colabora más, el que más, 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 y siempre, y con una motivación correcta, ojalá fuera así, siempre merece, en este caso sí podemos decirlo, merece un lugar diferente a aquel que no ha hecho nada en la vida, ni se ha preocupado. Es un niño de la vida. ¿A ver? Vale. Fue ese el caso. De Diótrefes no. Diótrefes ni se había preparado más, ni se había esforzado más, ni tenía más, porque realmente ni siquiera, creo que ni siquiera Dios le había llamado a más. Yo creo que este hombre era un sinvergüenza. ¿eh? Era un sinvergüenza. Y eso es lo que tenemos que entender cuando dice le gusta ser el primero de ellos. Porque a todos nos puede gustar algo. ¿eh? Y eso no es malo. Incluso ser el primero en algo, pues me gustaría poder llegar y ocupar esa plaza en donde sea, o llegar aquí o llegar allá. Eso es correcto, en principio. Pero aquí cuando dice le gusta ser el primero de ellos, el sentido es perverso. Es perverso. Es que él, sin vergüenza, quería llegar ahí y. pues recibir todos los parabienes, aprovechándose de una coyuntura en concreta. ¿eh? Eso es lo que quiere decir. Entonces, en principio no se insinúa que hubiese usurpado el oficio, es decir, que no fue por la fuerza que llegó. Pero lo que sí vemos es que abusaba de esa posición de manera interesada. ¿eh? No estoy diciendo que Dios le llamó a ser el, el anciano principal o el pastor, o como quieras llamarle, de esa congregación, porque si no era ni cristiano, que seguramente no lo era, ¿cómo iba a ser así? Pero. ...seguramente ellos mismos le dijeron, bueno, pues Diótrefes tiene una preparación... ...o tiene más o menos una labia, o tiene, tiene un conocimiento, luego veremos por qué y de dónde venía... Eh, ...que es muy interesante para entender esto. Entonces yo, con que era una congregación joven, pues bueno, vamos, Diotrefes, pues bueno, mira... ...te dejamos que tú vayas, eh, y le pusieron ahí, pero él ya se aprovechó de esa situación... ...para buscar lo que él quería, ese es el punto. Y tanto era así que buscaba el impedir que alguien con más autoridad, como era Juan, imagínate... Eh, Pudiera ya no enviar cartas las cuales destruía, sino presentarse personalmente en la iglesia. O sea, estamos hablando de un caso muy, muy radical, ¿eh? muy, muy exagerado. Pero, hermanos, esto se ha ido produciendo a lo largo de la historia de la iglesia, ¿eh? Pero muchas veces, y se sigue produciendo hoy en día también, ¿eh? Entonces, Diotrefes no quería coger. o recibir a Juan. Y no lo hacía porque temía perder el resultado de sus ambiciones personales. El tío maquinaba. Siempre el que es ambicioso en el sentido peyorativo es una persona que maquina. O sea, no es una persona que es ingenua, inocente, ingenua, una mezcla, simplemente es una mezcla, y que va haciendo las cosas y ya está, y mete la pata porque la mete, o, no, o luego no la mete, y aprende a no meterla, y, pero va avanzando. No, no. Las personas que son como diótrefes van más allá, maquinan. Eh, de alguna manera piensan eh, cómo, cómo llegar al punto que quieren llegar y cómo hacerlo. ¿eh? Hay una maquinación. Eso ocurre en el mundo de la política constantemente. Lamentablemente ocurre en el mundo eclesiástico. Siempre ha ocurrido. Y aquí la palabra nos da testimonio de que eso es así porque fue así. ¿Eh? ¿Hola? <laughs> así que... Hay pastores abusadores, hermanos. Claro que existen. Por eso la Biblia nos lo está diciendo. Así que algo habrá que hacer, ¿no? He llegado el punto. Así que vemos que Diótrefes era un hombre egoísta y egocéntrico que buscaba la preeminencia no para servir a los demás, sino para servirse a sí mismo por ganancia personal, fuera la que fuere. Entonces, toda esta porción de la epístola nos habla de un demagogo. Un ¿Eh? demagogo es aquel que dice mentiras y sabe que las dice. ¿Mm? Es un demagogo. Y, y si tiene éxito, los que le escuchan son. <laughs> o tienen que aprender, vamos a decirlo así, no voy a decir son son estúpidos, pero pueden, pueden proceder con cierta estupidez, eso sí, porque todos podemos proceder en un momento dado con cierta estupidez, o ignorancia, o necedad. Pero el demagogo tiene éxito si quien le escucha le dice sí, amén. ¿Eh? Ahí tiene éxito. ¿eh? Entonces, ese es el punto. Entonces, hay una gran diferencia y contraste entre él y Gallo, por los opuestos. ¿eh? Gallo estaba para servir y otra vez estaba para ser servido. Esta es, el, esta es la cuestión. Si esto fuera una enseñanza del Antiguo Testamento, a lo mejor diríamos: Oh, aleluya, qué bien que estamos aprendiendo. Hermanos, esta, es, 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 es lo mismo, pero solo que en el Nuevo Testamento. Lo cual es más grave, porque en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo para redarguir, como lo está en el Nuevo Testamento. ¿eh? Por lo tanto, es más grave el asunto. Prestemos atención, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Entre otras cosas, o, o lo digo también por otra cosa, porque en muchas iglesias, muchos tienen miedo de levantar la voz y decir. O de irse, o, de, o decir algo en contra de lo, del anciano, o del pastor, o de quien sea, cuando este anciano y pastor son, son como, es como diótrefes, ¿eh? Desde ese punto. No, bueno, no podemos... Cuidado con los ungidos, eso de los ungidos, ¿eh? No, ahí me refiero, ¿no? Cuidado, no tocar a los ungidos, ¿no? O sea, es que diótrefes no era ningún ungido, ¿eh? ¿Verdad que no? Y la cuestión es, hermanos porque eso seguramente nos lo encontramos con otros hermanos, en otras iglesias, en otras partes, que también podemos aconsejar en un momento dado y llevarle aquí esta epístola y decirle, no tengas miedo, no tengas miedo, porque mira el caso de Diótrefes. ¿Eh? Y eso le estamos ayudando a los hermanos a abrir los ojos y no ser ingenuos, ¿eh? y dejarse seguir dejándose engañar. Bien. Las acciones de Diótrefes son contrarias a la enseñanza apostólica. Lo vemos en Primera de Pedro 5:13. Dice, ruego a los ancianos, Pedro, ¿verdad? Ruego a, los, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, ¿verdad? Humildad de, de Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, cosa que de otra vez no, que soy también participante de la gloria que se ha revelado, apacentar la Grey de Dios que está entre vosotros, apacentar significa darles de comer, ¿eh? eso significa apacentar, apacentar no significa, ven aquí te voy a sobar el lomo, ¿eh? constantemente sobando el lomo. ¿eh? No, no es eso, es dar de comer, es dar alimento, el alimento es la palabra de Dios. La que de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no obligándola, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, eso está claro, sino con ánimo pronto, con predisposición, ¿verdad? No como teniendo señorío, ahí está el punto, ¿no?, en cuanto a Diótrefes. Diótrefes se había enseñoreado, se había enseñoreado, y eso está mal, es cierto que hay pastores o ancianos, se les llama líderes, a mí no me gusta la palabra líder porque me suena muy fuerte, pero vamos a decir pastores o responsables que por su carácter pues tienen un empaque y, y, y los demás pues pueden quedarse un poquito, uy, no sé si no me atrevo a... Pero eso es porque ese pastor o pastor o anciano pues tiene esa, esa manera de ser, pero eso no significa que sea una mala persona, sino sencillamente porque... Es así. Hay otros que son más bondadosos, que son más melosos, que son más... osito de peluche, ¿eh? Y que quizás tienen más, son más accesibles. Es que cada uno es como es. Eso no es importante, eso, eso no pasa nada. Da igual como uno sea. Lo En ese sentido. Lo importante es que no se esté enseñoreando de la Grey. ¿eh? Eso es lo importante. Porque también os digo que hay pastores que son muy melosos y son muy avispados, ¿eh? Y se están enseñoreando de la grey usando ese método. ¿eh? Saben cómo manipular, saben cómo hacer las cosas. ¿eh? Y yo me acuerdo de un caso muy concreto, y no voy a decir cuál, pero de hace años, ¿eh? en esta iglesia, cuando estaba esta iglesia en otro lugar, etcétera, etcétera. Y ese era el típico ejemplo de ese pastor osito de peluche. ¿eh? Pero que en realidad, bueno, pues hubo una división, se llevó 30 personas, imagínate. ¿eh? Y dices, wow y seguramente Diótrefes no era esa persona eh, eh, de apariencia ruda, eh, porque entonces se lo hubiera cambiado enseguida. Eh, uy, este, sino que segura, era un manipulador, era un manipulador. No no nos dice la palabra cuándo rompió la, la epístola esa, pero es fácil de imaginar que seguramente no la rompería delante de la gente, eh, como el de Badalona, ¿verdad? <laughs> sino que sino que la, la rompería a hurtadillas, ¿no? O sea, insisto en el punto, no es tanto el carácter de uno, eso es secundario. Es la intención del corazón de uno. Pero eso reza para los pastores y ancianos y para el último miembro de la iglesia, ¿eh? ¿Me explico? O sea, lo que Dios demanda de nosotros no es que tengamos cambiemos nuestra forma de ser, así. Lo que Dios demanda de nosotros es que tengamos un corazón humilde, ¿eh? Y que, y, que, y, que, y que, bueno, y que busque el quebrantamiento de ese corazón. ¿eh? Eso, por ahí empieza todo. ¿eh? Por ahí empieza todo y es lo importante. Y eso es para todos, no solamente para, para unos. Pero bueno, estamos estudiando a Diótrefes y Diótrefes realmente se enseñoreaba. Fuere como fuere, se estaba enseñoreando y sabía cómo hacerlo. Sabía cómo hacerlo porque lo conseguía. Hasta el punto que eso ha salido en la palabra de Dios, imagínate. Y luego veremos por qué eh, históricamente es muy interesante. Esto tiene una historia detrás, pero vamos a ir por partes. Bien, vamos a ver. Seguimos con Día 3, los cuatro puntos, he eh, llamado. Versículo 10, leemos de nuevo. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Muy bien. Juan en este punto se plantea seriamente viajar hasta la iglesia. No era fácil entonces, ¿verdad? No es como ahora que coges el ave, pagas 100 euros, ¿no? O, no, o por ahí, o más. ¿eh? Que bueno, no son pocos. <laughs> y por lo menos te lleva a un sitio y rápido. O coges tu vehículo o lo que sea, o coges el avión. Pero no. Entonces no había nada de todo esto, ¿eh? No era fácil. Eh, entonces, pero Juan, y ese es ese punto. O sea, Juan se está, se estaba planteando decir, mira. Voy a ir a visitar. Aunque no me va a recibir este tipo, pero yo tengo obligación delante del Señor de ir ahí y arreglar esto. O sea, Juan lo tenía claro. No, no dice cuándo lo hará, sino que dice que está dispuesto a hacerlo si Diótrefes no cambia. No sabemos si fue o no fue. ¿eh? Pero si lo iba a hacer, lo hará de una terrible, con una terrible reprensión recordándole las obras malas que hace. ¿Eh? Son cuatro básicamente, por eso lo llamamos los cuatro puntos. Son cuatro obras malas. Vamos a verlas. Recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Primero, parlotea contra nosotros, dice. O sea, fíjate que Juan no dice parlotea contra mí, que por supuesto. Y no miente cuando dice contra nosotros. Porque aquí entendemos de que este diótrefes no estaba en contra de Juan, sino en contra de lo que representaba Juan, que es discípulo de Cristo, porque también arremete contra los que estaban con Juan. O sea que no era cuestión personal, entendemos esto, no era una cuestión de tirria personal, de odio o algo así contra Juan, no, no, no era contra el Espíritu de Cristo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. No era una riña monjil, ¿eh? como decían de Lutero, ¿no? una riña monjil, que decían los, los romanos. sino Los romanos me refiero a los del, del Vaticano. Sino lo que luego fue el Vaticano, ya lo sé. Eh, bueno, ya, ya, ahí lo dejo. Sino que era algo mucho más profundo. Realmente era una, una lucha de poderes. ¿eh? El poder de Dios, o el poder de Satanás contra el poder de Dios. Así que, Parrotea contra nosotros. Veo griego, es fluareo. y vas al griego, es fluareo, que significa decir tonterías, hablar a tontas y a locas, contar muchas tonterías, tildar, motejar, denigrar. Tiene algunos diferentes significados. Porque no es solamente decir tonterías, sino que también es denigrar. Así que decía tonterías, porque lo que decía no era cierto. Pero el trasfondo y el fondo de todo esto está denigrando a los que representaban a Dios, a Cristo. Juan y los suyos. ¿eh? Así que este Diótrefes usaba de una locuacidad inútil y vacía. Hablaba como un insensato diciendo solo sandeces. Sus acusaciones contra el apóstol Juan y los que estaban con él en el ministerio eran injustificadas, infundadas por completo. ¿A qué obedecía ese comportamiento a la defensiva? O como fuere. Aquí es donde entramos en materia. Es interesante. Comentario de Macio Henry. Leemos. El orgulloso Diótrefes estaba calumniando malignamente a Juan como si éste abusase de su autoridad apostólica. Esta es la conjetura más probable, ya que, como dice el refrán, piensa el ladrón que todos son de su misma condición. Eso es una verdad, podemos verlo claramente. Porque de otro vez era ladrón, o era malo, y lo sabía que lo era, y le da igual, y él piensa, los malos siempre piensan que los demás también son malos. Al revés, también es verdad, ¿eh? los que son in inocentes piensan que los demás son inocentes, y eso es una ingenuidad. Pero es que es así, es complicado de, a veces de separar. Pero aquí es lo que estamos diciendo. Y también hay otras explicaciones que son interesantes desde una perspectiva netamente eclesista. Eclesial, pero eclesista, que tiene que ver con el asunto eclesial, pero torcido. Por eso lo he puesto eclesista. ¿Eh? Que tiene mucho peso, que no contradice lo anterior. Vamos a verlo. Esto es verdad, pero hay más. El nombre de Diótrefes era poco común. Poco común ahí en esa área. Poco común. E indicaría una pertenencia a la aristocracia de Pérgamo. Ahora, ¿qué había en Pérgamo? ¿Quién nos dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, en Apocalipsis capítulo 2, acerca de la iglesia de Pérgamo y acerca de Pérgamo? ¿Dónde estaba la iglesia de Pérgamo? ¿Dónde? ¿En la ciudad? ¿Dónde? ¿Estaba él? El trono de Satanás. Eso tiene una importancia muy grande. Ahí estaba el mal. ¿eh? de una manera muy concreta. ¿Qué es lo que el diablo ha intentado hacer desde un principio? Desde que, desde que el Señor dijo las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pues justamente intentar que eso no se cumpliera e ir en contra de la iglesia. ¿Eh? ¿Y cómo lo estaba haciendo? Primero envía persecución, pero ve que eso no, no funciona, surgen más cristianos. La sangre de los mártires hace que salgan más cristianos, dijo alguien por ahí, ¿no? Y eso lo sigue haciendo, porque es un método, pero no es el mejor de los métodos. ¿Cuál es el mejor de los métodos? Levantar algo que se parece a la iglesia, pero que no es la iglesia. ¿Eh? Y de eso estamos hablando ahora. El orgullo espiritual emanado se adueñó de Diótrefes en su momento. En pérgamo empezó a levantarse un sentir de que los que están mandando o oh, perdón, no mandando, los que están llevando a la grey tienen que mandar. Tienen que ser reconocidos. Tienen que ser levantados. Tienen que tener un reconocimiento, tienen que tener el reconocimiento que los demás les tienen como luego fue el Papa de Roma. ¿Me estás entendiendo? Es que surge de ahí, ¿eh? surge de ahí. Y eso es lo que está pasando en Diótrefes. Y eso es al final del siglo I. Ahí empezó, históricamente sabemos que es así. ¿Eh? Entonces, ¿de dónde procedía la conducta de Diótrefes? ¿Por qué Diótrefes, que venía de esa zona, tuvo cierto éxito, lo tuvo, ¿verdad?, en adueñarse de la congregación. ...y, en, y en las maldades que hacía e incluso ir en contra de la verdadera autoridad espiritual... ...que es la que emanaba de Juan. En este orden de cosas sabemos por la historia eclesiástica que hacia finales del siglo I... ...se empezaban a producir cambios estructurales eclesiales importantes y degenerativos. Hacia el año 115, el año 115 fue 10-15 años quizás 20, no, mucho, no muchos más, de cuando se escribió esto. ¿Eh? Vamos a decirle 20 años, eso no es nada. ¿eh? Hacia el año 115, el obispo Ignacio de Antioquía, eh, Ignacio de Antioquía, y, y es el Antioquía de Asia Menor, ¿eh? escribió sus cartas, que, los, que la Iglesia Católica las venera y las tiene como palabra de Dios, y no es palabra de Dios, aunque pueda haber ahí cosas de Dios, pero no es palabra de Dios, ¿eh? Escribió sus cartas a las iglesias de Asia. ¿A quién escribía cartas a las iglesias de Asia? Juan. ¿Verdad? Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. ¿Me estáis siguiendo? Pues el diablo levanta un sucedáneo. ¿Mm? Ahora ya os digo, ahora voy a avanzar en esto, pero antes os digo, ¿qué pasó en Asia Menor? Unos siglos más tarde. ¿Quién entró en esa menor y arrasó y se ha quedado hasta hoy? El Islam. Porque hay un principio. Ahí donde se produce la apostasía y la apostasía perdura. Y había palabra de Dios en cuanto a la iglesia de Éfeso, esa menor, de que iba a apostatar. ¿eh? Ahí donde hay apostasía, entra el diablo con su falsa religión del todo, ese el Islam. Así que... Esto es un ejemplo clarísimo. ¿eh? Pero vamos, vamos por partes. Hacia el año 115, el obispo Ignacio de Antioquía escribió sus cartas a las iglesias de Asia, y ese fue el tiempo en que se empezó a establecer en ellas, entre ellas, un episcopado monárquico. Es decir, la aceptación de un solo obispo con autoridad sobre muchos presbíteros o pastores. Este fue el caldo de cultivo de lo que llegaría a ser el papado romano siglos más tarde. Esa es, ese es el surgimiento de la falsa iglesia que contradice a la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la iglesia de la hermandad. Todos sois iguales. Nadie se llame caceguetés, ¿eh? dijo el Señor. Caceguetés significa líder. Yo no sé si viene la palabra cacique de ahí, pero caceguetés en griego significa líder, líder que manda. ¿eh? Uno que se pone por encima de los demás y le dice a los demás lo que tienen que creer. Porque eres el inspirado de Dios. Eso empezó entonces, hermanos, y esto perdura hasta nuestros días. Y también, lamentablemente, lo que llamamos iglesia evangélica. ¿eh? Tema de G12 y todas estas cosas. Hermanos, yo quiero deciros una cosa. Yo sé que para muchos he escuchado esto tantas veces, pero quiero deciros: tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. Amén. Tenemos que valorarlo. Y, y de verdad, decir, Señor, gracias y. y y que podamos seguir así. Porque esa libertad que tenemos en Cristo, no todo el mundo la tiene. ¿eh? Y estoy hablando de verdaderos cristianos que están metidos en esa tela de araña. ¿eh? Y están ahí por miedo, lo que decía antes, de huir, no levantarse contra el líder, no, uy, no tocar al ungido, esas tonterías. ¿eh? No, se quedan ahí. Y no es la voluntad de Dios. ¿eh? No es la voluntad de Dios. Pero eh, entendemos bien esto. En el siglo. Ciento, eh, en el año 115. Ya en el siglo II, para principios, ya se levanta de una manera oficial el llamado episcopado monárquico. Diótrefes es ejemplo de ese episcopado monárquico. Que dice: Yo soy y no voy a permitir que nadie, ni Juan, venga aquí a decir lo que yo tengo que hacer. Hombre, estaría justificado si los que vinieran. Fueran gente del diablo y que intentaran poner herejías. Claro que entonces tenemos que levantarnos no, no solamente el pastor, sino toda la iglesia y decir no. ¿Eh? Pero es la iglesia la que tiene que decir no, no solamente una persona de manera interesada. Esa es la enseñanza juanina acerca de Diótrefes y su contraste con Gallo. Si eso os parece poca cosa, no tengo mucho más que enseñar hoy. A mí me parece importantísimo. Importantísimo entender estas cosas, muy importante, hermanos. La enseñanza cristiana no es solamente para el individuo, es también una enseñanza que tiene que ayudar corporativamente, es para la iglesia, para que la iglesia no caiga en despropósitos. ¿Eh? Y por eso la, la palabra nos enseña tantas veces hemos pasado por esta epístola y la hemos leído así de pasado y nos ha parecido poca cosa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido realmente el, el fondo de esto. Yo creo que hoy lo podemos entender. Bien. Un poquito más. Así pues, vemos que de otra fe ya representaba la altivez en la iglesia un pontífice, pontif, eh, pontífice o papa, una autoridad supuesta que chocaba de frente con la verdadera autoridad la apostólica de Cristo, personalizada en ese momento por Juan. Y alguno dirá, es que el Señor se ha equivocado, porque el Señor lo que tenía que haber hecho es que en todas las generaciones hubiera apóstoles de Cristo. Eh, no, bueno, el Señor no se equivoca, número uno. Eres muy osado si hablas así, estoy hablando hipotéticamente. Pero te contesto, ¿qué hubiera pasado si efectivamente en cada generación hubiera habido apóstoles de Cristo? Pues que le hubieran hecho el mismo caso que le estaban haciendo a Juan, es decir, ninguno. Gente como Diótrefes. Así que no es la cuestión de que haya personal humano ungido como era Juan sino el problema es que hay muchos que se dicen cristianos, pero no lo son, y eso ha sido siempre así. Y el más problema aún es que hay verdaderos cristianos que están siendo engañados por ese espíritu maquiavélico, del cual nos tenemos que librar siempre, ¿eh? porque eso se agarra como lapas, ¿eh? esto es como la pintura que te mancha, y hay que constantemente librarse de eso. Y hay muchos hermanos y muchas iglesias que están bajo ese estigma. ¿eh? Así que no. Los, los apóstoles de Cristo fueron los que fueron, vivieron, hasta donde vivieron, y la autoridad no emana del apóstol, la autoridad emana de la misma palabra de Dios, amén, y ahí está realmente la palabra de Dios el que quiere seguir a Cristo o el que no quiere seguir a Cristo, porque está claro, no es obra humana. Seguimos. Eh, eh, los cuatro puntos, ¿verdad? ¿Os acordáis? El, el, el segundo, con palabras malignas. Bueno, las acusaciones de Diótrefes no solo eran falsas, sino que eran malignas. Sus motivos eran perversos detrás de todo ello y hacía el interés en preservar su posición a como diera lugar. Ese era el motivo. Pretendía defender su liderazgo atacando a los demás por una insana inseguridad y temor a ser contradicho, a ser contestado en algún momento. Ese enseñoramiento de la grey es insano y no debe permitirse ni el líder, por utilizar aquí este término, tiene que tener miedo de la grey ni la grey del líder. Todo lo que se deba decir en toda dirección ha de hacerse sin temores ni cediendo a la inseguridad. Hay muchos que dicen, es que no sé si no me atrevo. No, atrévete, habla claro, si no pasa nada. Porque si estás en, en la verdad, todos queremos estar en la verdad y si resulta que estás equivocado, pues te darás cuenta que estás equivocado. Siempre tienes que ganar, pero si te callas y no dices nada, ¿qué beneficio tiene eso?, la inseguridad, los temores y todas estas cosas no tienen nada que ver con el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es el espíritu de la libertad. Amén. Como se digan las cosas, ya es una cuestión también de tacto y de. de bueno, cada uno las dice como puede y sabe, ¿no? Hay algunos que son más, más cuidadosos en decir las cosas, otros son más brutos. Siempre tenemos que intentar decir las cosas lo mejor posible, pero el punto es decir las cosas. Amén. Porque si eso te lo quedas dentro, si te lo quedas dentro eso es un estigma, eso es un cáncer, eso es terrible. Y eso luego degenera. Así que ni el ni el pastor, permítaseme la palabra, ni el pastor tiene que tener miedo de la grey. Muchos tienen miedo de la grey, ¿eh? Uy, voy a ver qué predico. Porque si predico cierta cosa, lo mismo la gente se enfada o la gente se me va. Sí, por, no, no solamente por, por, como tú dices, por, dice por, el, por el amor al dinero, dice el hermano, no solamente por el amor al dinero, sino por el amor a la reputación. Y muchas veces eso es más importante, ¿eh? O por el ministerio, que no me quede sin gente, o que van a decir, o yo qué sé qué. O porque uno, uno tiene una, una debilidad en su personalidad, no aguanta que los demás le critiquen, no, no, es, es demasiado débil. O por la razón que sea, ¿no? Entonces, cuidadito con lo que predico. Voy a predicar algo... Voy a hablar del amor, que siempre queda bien. ¿eh? Eh, eh, Dios es amor. Y Dios es amor, y Dios es amor, y el amor eh, es Dios. No, el amor no es Dios. Dios es amor, que es diferente. Y, así, y, y, y no salen de ahí mensajes que son edulcora, edulcorados, que son bonitos, que, pero, pero no alimentan al final. Uno no puede vivir solamente de pasteles. ¿eh? Entonces... A algunos le gustaría, pero no puede ser. Entonces. Eh, y luego está la, 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 la otra cara de la moneda. Eh, lo, lo, eh, porque a lo mejor el pastor, el anciano, quien sea, es fuerte, como dije antes, de carácter, o tiene una... lo que sea, no sé, por lo que sea. Y, y tienen miedo de hablar con y decirle las cosas. Entonces, ni una cosa ni otra. Tiene que haber transparencia, tiene que haber comunicación. Si no, ¿qué comunión tenemos, hermanos? ¿Qué comunión puede haber una iglesia donde hay? Miedos, inseguridades, eh, de comunicar las cosas, de decir las cosas, es terrible. ¿Me entendéis? No puede ser eso. Porque entonces estaríamos cayendo bajo el estigma del espíritu de Diótrefes. No siendo Diótrefes, sino siendo como si Diótrefes estuviera por encima de nosotros. Y eso no puede ser. ¿Amén? amén y eso es un mensaje que es para aquí, y es un mensaje para allá y para todas partes donde tenga que ser escuchado, porque eso se está grabando en vídeo. Por cierto, agradecemos a todos los que nos apoyan con con eh, ser apoyando este ministerio para que se pueda esparc esparcir por todas partes. También queremos decirlo, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Dio tres veces aquí el ejemplo de lo que no debe ser un anciano. Así hay muchos llamados pastores, como venimos diciendo. La ambición de honor y poder solo lleva a la humillación y el desastre. Al final la cosa acaba mal, porque no puede acabar de otra manera. ¿Mm? Así que no puede ser. Y eso ya lo dije, lo que pasó. Cuando se resistió la autoridad apostólica de Cristo, cuando se resistió el mensaje de Cristo, al final la historia nos lo dice, pasados los siglos entró el Islam y se ha quedado. ¿eh? Y eso es algo a tener en cuenta. No solamente eh, pasó en Asia Menor, puede pasar y de hecho puede estar pasando en Europa. ¿eh? porque el Islam está llegando? Código Islam quiero decir, que me entendéis, todo lo que es esa agresión, esa violencia, todas esas cosas. ¿Por qué eso está pasando? Hay un principio, cada vez que la moral cristiana se deja de lado, cada vez que los principios cristianos se dejan de lado, siempre entra el Islam, en esa faceta al menos. Y no tiene por qué ser así. Amamos a todos los seres humanos, por supuesto, respetamos y amamos, pero no podemos permitir bajo ningún concepto la opresión, en ningún, en ningún sentido, ¿verdad? Oprimir... Eh, um, obligar, no, la creencia tiene que ser libre, ¿eh? porque ya daremos todos cuentas a Dios de eso, pero es nuestra responsabilidad como tenedores, y eso lo digo no solamente a los cristianos nacidos de nuevo, sino a todos aquellos que se consideran cristianos, aunque quizás no hayan nacido de nuevo, pero se consideran eh, que, que están en la herencia de, de la palabra de Dios y en la herencia del cristianismo, pues a todos digo, queréis tener paz, queréis tener paz. Pues hay que permanecer en esos valores. Porque en la medida en que esos valores se dejen de lado, en la, en la medida en que esos valores se, se pisen y se pisoteen, vendrán otros valores. Otros valores. Y no son necesariamente los de Cristo. ¿eh? Eso también hay que decirlo. Bien. Punto 3. No recibe a los hermanos. Dice: Y a los que quieren recibirlo se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vamos, este era un, buen, era un tipo de almas tomar, ¿eh? Y otra vez, todavía fue más lejos, no solo calumniaba a Juan, sino que también afrentaba deliberadamente a otros creyentes, se oponía a los mismos miembros de la iglesia que querían recibir a los misioneros y hasta los expulsaba. Es, in es increíble. O sea, es como que aquí está el hermano Juan y el hermano eh, Luis y el hermano quien sea, y, y, y vienen unos misioneros <coughs> y genuinos, vamos a imaginar, ¿verdad? Y los quieren recibir en su casa. Porque no tienen, no tienen dónde estar, ellos les quieren recibir en su casa y además les quieren invitar a la iglesia para que vengan aquí y sean partícipes de, 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 de los servicios, etcétera, ¿no? De la iglesia. Y se levanta el pastor de esa iglesia y no a decir esta, ¿eh? porque yo no voy a hacer eso. Y, y, y no solamente prohíbe eso, prohíbe que, que lo reciban, sino además, eh, si siguen diciendo que hombre, que entienden que eso es cosa buena delante del Señor, les echa, les expulsa de la iglesia. Pues eso es lo que estaba haciendo Diótrefes. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué hacía esto? Porque quería preservar su sillón. Don sillón. Hay sillones de todo tipo. Así que no recibía a aquellos que traían el mensaje de Cristo, claro, sencillo, diáfano, bíblico, porque era una afrenta a sus enseñanzas dictatoriales. Evitaba recibir a aquellos que pudieran poner el entredicho típico de los tiranos. Por esa misma razón no quería recibir ni siquiera a Juan, aún sabiendo... Que Juan había sido testigo de la vida de Cristo. Es grande el asunto, ¿eh? Es grande. Bien, y hemos dicho que esto pasa actualmente también. Punto 4. Los expulsa de la iglesia, ¿eh? que es lo que hemos dicho, un poco más, se veía a hermanos que no se callaban ante sus despropósitos, les expulsaba de la congregación, sin dilación, no los echaba por cuestiones de pecado, de rebelión, o por causas bíblicas, sino simplemente porque resultaban ser una amenaza para sus propósitos. A veces hay que expulsar a la gente de alguna iglesia. Claro, la Biblia nos enseña que a veces no es. no, es, no hay más remedio que, que, la, que la expulsión, ¿no? La, una disciplina fuerte, muy fuerte, ¿no? Eh, nunca una, una, una expulsión para siempre, pero siempre dando la posibilidad de que luego pueda haber un arrepentimiento y un volver, ¿no? siempre buscando la restauración en última instancia. Pero a veces hay que tomar decisiones drásticas porque lamentablemente no hay. Eso no pasa todos los días, ni mucho menos. No quiero asustar a nadie. ¿no? Pero puede pasar y de hecho pues, pasa en las congregaciones. Pero, la... pero los motivos tienen que ser puros. No interesados, ¿eh? como en el caso de Diótrefes. Así que Diótrefes es y representa la antítesis de lo que debe ser un verdadero anciano presbítero. Lo contrario, Gallo y los demás hermanos no fueron hasta ese punto echados fuera, por lo que vemos. Pero tampoco sabemos si eso llegó a ocurrir. En este momento de la historia no pasó, pero tampoco la Biblia nos dice que eso no llegara a pasar. Y muy posiblemente sí pasó, ¿Eh? porque sabemos que todo eso fue a peor. Hasta el punto de haber una apostasía total en Asia Menor. Hasta el punto de que el Islam llegó luego. Como ya dije antes. Siglos más tarde. Bueno, Diego Trefes, ya hasta aquí, ya. Te hemos hablado demasiado de ti. Allí donde estés. Instrucciones a Gallo. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Qué interesante. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. La epístola va dirigida a Gallo. No a Diótrefes, claro. ¿eh? Y Juan le dice a Gallo, amado, no imites lo malo. Acordémonos que el tal Gallo no debería llevar mucho tiempo en los caminos del Señor, por eso Juan le amonesta diciendo que no siga el mal testimonio de Diótrefes, sino el de Demetrio, el cual veremos a continuación. Interesante, al decir que el que hace lo malo no ha visto a Dios, y también lo dice en primera de Juan, o sea, en su epístola primera, y teniendo en mente a Diótrefes cuando lo dice, porque ese es el contexto, pues podríamos apuntar a que el aludido ni siquiera era cristiano de veras. Ahí es donde llegamos a esta conclusión, que seguramente no está desencaminada. ¿eh? Así que por sus obras desconoceréis, Verá que el Señor lo dijo? Sí. Por sus frutos, sus obras, lo mismo. Versículo 12: Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Al igual que Gallo, la reputación de Demetrio, ahí está hablando de otro hermano de la iglesia, eh, era conocida entre los creyentes, la genuinidad cristiana de Demetrio no necesitaba la evidencia de nadie, era evidente por sí misma. Seguramente Demetrio ya era un cristiano que llevaba ya tiempo en los caminos del Señor. ¿eh? Por eso lo pone como ejemplo, por sus obras les conoceréis, en el otro sentido. ¿Mm? Y ya salutaciones finales y con eso acabamos. Versículos 13 y 14: Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Con negro, es la palabra que se traduce del griego. Y pluma, caña, es la palabra que se traduce del griego, es caña. Así que escribían con caña encima de pergamino. Porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Interesante esto, los amigos te saludan. Saludo a todos los amigos, lo mismo, a cada uno en particular. ¿Quién nos está hablando la palabra de, de Dios ahí? Coinonía. Es que te das cuenta que el verdadero cristianismo tiene que ver con contacto, coinonía. Eso es el verdadero cristianismo. No un club social, ya lo sé, pero es en el, en el amor de Cristo. Ese, ese es el sentido, de otra manera no tiene sentido. Es en el amor de Cristo, tiene que haber coinonía con los que tenemos coinonía. Porque amigos, ¿quiénes son los amigos? Los hermanos que no conocemos, no, porque no los conocemos. Amigos, aquí lo que está hablando es saluda a los amigos, los amigos te saludan. Está hablando de gente que se conocía entre sí. Esta es nuestra primera responsabilidad, es la familia de la fe. ¿eh? Y no lo dice más cosas por escrito porque Juan tiene la intención de desplazarse para verle y entonces explicarle lo que él quiere. Seguramente serían cosas de, de origen o de contenido personal que, evidentemente, tampoco tienen por qué haber llegado hasta nosotros como no han llegado. Eso no quita el hecho de que quizás un día, ahí arriba sepamos más. De hecho, muchos le harán esa pregunta. Oye, ¿qué pasó? ¿De qué hablasteis? ¿Eh? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.